We are about to start with the opening ceremony of the World Junior Chess Championships 1992. Se encuentran presentes con nosotros prestigiando esta ceremonia el señor Secretario de Deportes de la Nación, Fernando Galmarini. Se encuentra también presente el subsecretario Víctor Lupo. Contamos también con la grata presencia de los presidentes de las federaciones hermanas de ajedrez de Uruguay y de Perú, señores Lafitte y Gallese. Se encuentra presente el presidente de la zona 2 de la Federación Internacional de Ajedrez, el doctor Anders Filipowicz de Polonia, el presidente de la Confederación Argentina de Deportes, doctor Fernando Aren, y como no podía ser de otra manera en una fiesta del ajedrez, un enorme núcleo de ajedrecistas, maestros internacionales, los grandes maestros Miguel Naylor, Oscar Pannon y Klaus Darga de Alemania. Se encuentra también con nosotros, presidiendo este acto, el presidente de la firma Baibur Sociedad Anónima, Miguel Telesemier. Los campeonatos mundiales de ajedrez juvenil son para el calendario de la Federación Internacional la máxima actividad después del campeonato del mundo. Señor Secretario de Deportes, autoridades presentes, amigos y colegas de Uruguay, Polonia y Perú, grandes maestros presentes, amigos. Para el ajedrez argentino, que me atrevo a representar en este momento, ha llegado por fin el momento de iniciar una nueva etapa que implica un desafío importante. Estamos aquí presentes para disputar una edición más del torneo que consagró campeón del mundo a Oscar Pano, a Carlos Bielicki, a Boris Spassky y finalmente a Anatoly Karpov. Tenemos todas las esperanzas que el ganador de este torneo tenga la trayectoria que los jugadores que he nombrado antes. No los voy a parar largas, solo deseo darles la bienvenida a todos los jugadores extranjeros que gocen su estancia en Buenos Aires, que jueguen lo mejor posible y sobre todo agradecer el apoyo de la Secretaría de Estado de Deportes. En primer lugar, y de la firma Baibu, sin los cuales esto no podría haberse llevado a cabo. Invito ahora al señor Secretario de Deportes a decir unas palabras. Muchas gracias. Breve también, solamente para decirles de nuestro orgullo, de nuestra alegría, de nuestra inmensa satisfacción por tener aquí a tantos países hermanos compartiendo la inauguración de este magno torneo mundial de ajedrez. Queremos decirles a nuestros amigos y amigas, ajedrecistas jóvenes del mundo, que ojalá se lleven de Argentina no solo triunfos,
sino también la seguridad más plena de que esta es su casa, de que aquí los esperamos permanentemente, que muchas gracias por venir, porque esto le va a hacer muy bien al deporte argentino, al ajedrez nacional y, por cierto, a la Argentina toda. Quiero finalmente tener algunas palabras de elogio para nuestra Federación de Ajedrez, jóvenes dirigentes del deporte argentino que han hecho posible este magno certamen. Agradecerle también a la firma Baibo, aquí a su presidente, que ha colaborado mucho para la organización de este certamen, lo que implica que el deporte argentino está asentado hoy, el deporte del alto rendimiento, asentado sobre tres pilares fundamentales que son el Estado Nacional, su Secretaría de Deportes, los privados, y también, por supuesto, las federaciones. Ojalá entonces que esto que comienza hoy termine mucho mejor. Un abrazo a todos y un enorme abrazo a todos los presentes de parte del presidente de la Nación, el doctor Carlos Menem, quien les augura una feliz estadía en nuestra tierra.